Señoras y señores, la gira. En homenaje a Luis Carlos
Ballestero Altamiranda. No, aquí mañana recibirá también su reconocimiento y su gran homenaje el maestro Luis Carlos Ballestero. A nombre de Confamiliar vamos a escuchar el jurado calificador. A ver cómo vieron este competidor. Comenzamos con Margarita, Margarita García. Cuéntalo, Margarita, así como prendió por las orejas a su marido anoche. Sí, señor. Bueno, primero que todo, para Abraham, mis felicitaciones, para sus compañeros también. Me encantó la pulsación que tienes, excelente pulsación. Oye, quiero recalcar esta noche, bueno, esta tarde, que estos grupos y estos acordeoneros que se han presentado llevan como, o sea, llevan la métrica ahí, como debe ser. Exacto, la mantienen de principio a fin y esta no es la excepción. En el caso de Abraham, bueno, me gusta mucho lo completo que eres porque cantas, obviamente digitas tu acordeón de excelente manera y en la combinación de los bajos, armónicamente excelente. Para mí me gustó mucho tu presentación, felicitaciones a todos. Una conversación, alguien me dijo allá al fondo que era Alejo Durán chiquito. El nacimiento de Alejo Durán como tocaban los jugulares. Además me dice el doctor Antonio Ceballos Pacini, abogado penalista que nos acompaña en el panel. Adelante. Así es, definitivamente, Pincho, compartimos tu criterio y tu opinión y el del público. Tiene todas las particularidades y las características de un juglar. Pequeño juglar, ha hecho una excelente presentación, tiene una nota alegre, es carismático, tiene fuerza en la nota, agresividad. Los dos aires me parecieron excelentes, hace unas combinaciones entre la melodía y el bajo que son muy armoniosas, muy bonitas, y pues eso resalta su presentación. La verdad que excelente y estamos en presencia de un pequeño juglar. Muchas gracias. Al señor jurado calificador y nos vamos con Álvaro Pozo. Opinión. Bueno, Abraham, felicidades. Como te lo dije primero ahorita en la presentación pasada, cantas muy bien. Es un blues que en los festivales, aunque no lo califiquen, los jurados lo miran y es muy bueno. Le doy gracias a Dios y que todavía existen niños que son músicos completos y eso hay que inculcarlo desde pequeño. Y pues contigo vimos la muestra. Te doy felicidades de mi parte, los compañeros también, un buen acompañamiento. Y en tu pulsación, vi que tienes una nota agresiva, que es lo que se necesita en un festival. Un festival vaya a competir. Y uno tiene que tirar a darle al contendor con todas las garras. Entonces, felicidades por eso y muy buena actitud, muy buena presentación. Muchas gracias. Gracias. Doctor Álvaro Pozo, y continuamos con la opinión de María Fernanda Carrasquilla Núñez. Ay, gracias, completa, ahora sí, mamá va a estar feliz. Ahora sí, completito. Sí. No, Abraham, un niño grande, eso es lo que estaba viendo aquí, que estamos viendo un niño, pero es como si estuviéramos viendo, no, es como si estuviéramos viendo, no, es un artista. Me encantó porque lo vi en guacharaca, después cantando, y sorprendida cuando yo me hacia allá, y también con el acordeón, excelente. Digitación, una pulsación increíble y también el manejo de los bajos. Entonces, no, buena representación de Cartagena en Valledupar, claro que sí. Muchas gracias. El aplauso. Aquí están nuestros presentadores centrales. Vamos a llamar a Luz.